Bueno, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Recién estaba chequeando en los comentarios y todas las dudas que nos vienen dejando en el canal, que son muchas y que juntos vamos a ir resolviendo. Hoy, una de las consultas que nos dejaron también nos pasó, porque pasa eso, o sea, de entrenar, de usar los relojes y demás, surgen dudas, así que hoy les voy a explicar cómo agregar un perfil de Duatlón en nuestro Garmin. Ustedes aprovechen este video porque es para agregar cualquier tipo de perfiles y son muy similares los Garmin entre sí. Yo lo voy a hacer puntualmente con el mío, que es el Forerunner 735. Así que no se lo pierdan. Si les gustan estos videos y no quieren perderse ninguno, lo que tienen que hacer es suscribirse donde dice suscribirse acá y activar la campanita. Eso les va a permitir, primero, pertenecer a nuestra comunidad, tener beneficios exclusivos, descuentos, siempre surgen, como les digo, combos, sorteos, o sea, ahora viene el sorteo de los 4.500 suscriptores también, que en breve vamos a hacer un video puntual, así que no pierdan más tiempo y suscríbanse acá. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar en detalle cómo tienen que hacer para agregar el perfil de Duatlón, ¿sí? Cualquier duda que tienen, me dejan en los comentarios o me pueden mandar al WhatsApp. También pueden ver todo tipo de relojes y entrenamientos y demás en mis otras redes. Pueden seguirme en Universo Gym Zacarías en Instagram y en Universo Gym Argentina en la fanpage en Facebook. Que tengan un lindo viernes y ahora doy vuelta a la cámara y les explico en detalle cómo tienen que hacer. Gracias. Bueno, acá les voy a mostrar, como les decía, desde el punto cero. Estamos en la pantalla principal, presionamos ahí, vamos a ir a menú y ahí vamos a ir hasta configuración. Vamos a ingresar, vamos a buscar perfiles de actividad y ahí vamos a ingresar. Vamos a añadir uno nuevo. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, tenemos multideporte, que hoy vamos a agregar duatlón. Ven, ahí ingresamos y ahí ya tenemos el perfil de duatlón. Ingresamos ahí y nos dice cómo configurar el duatlón. Vamos a hacer el duatlón convencional. Vamos a hacer carrera. Ese fue el perfil 1. Después, en el perfil 2, vamos a poner bici. Y en el perfil 3 vamos a hacer carrera nuevamente. ¿Tá? Y ahí sería un perfil de duatlón con carrera, bici y carrera. Le damos hecho. Ahí nos pone incluir transiciones. Vamos a poner que sí. Y ya estaría el perfil de duatlón añadido. ¿Sí? Eso mismo ustedes lo pueden hacer para todo tipo de deportes que quieran agregar en el Garmin. Así que vamos a ir hacia atrás y les voy a mostrar, bueno, ahí ya está añadido el perfil, pero les voy a mostrar para que ustedes lo vean. Si ustedes ahí ven en actividad, tenemos todas las actividades que teníamos, como viene configurado el reloj, más la que agregamos recién, que es el perfil de Duatlón. Ahí ingresamos y ya tenemos como para iniciar con esta actividad nueva. Bueno, espero que les haya gustado. Es una de las preguntas que nos hizo un usuario, también nos pasó, como les digo, a nosotros, así que no quería dejar de compartirlo. Como les digo, este proceso lo repiten tantas veces necesario como requiera. Como les digo, yo lo configuré con carrera, pero asimismo lo pueden configurar con distintos tipos de deporte. Así que bueno, espero que les haya gustado, es un video cortito y simple, pero muy interesante a la hora de agregar un perfil nuevo en un Garmin. En este caso, como les digo, en el mío, que es un Forerunner 735. Que tengan un lindo viernes y a seguir entrenando.